Esto ya no salió bien, salió mal. Pues que sea lo que Dios diga. ¿Qué pasó, Luis? Ustedes en las imágenes el camino, que la neta está bastante gachito. Nos tardamos un buen rato en poder encontrar la ruta, ya que aquí el buen Yamu se rifó. Por favor, déjenle ahí un buen like, un comentario al buen Yamu, que se rifó en el llegar prácticamente hasta las antenas que estamos viendo ahí. Para la gente que no creía que se puede llegar a las antenas, por supuesto que sí, ahí están las famosas antenas del cerro de Chiconautla. Y bueno, pues el coche lo dejamos de aquel lado. Vamos a, pues a tratar prácticamente de encontrar el camino hacia la piedra Meona para ver qué show. Ahorita de cualquier forma vamos a tratar de volar el dron para tener unas tomas muy muy padres para ustedes, ya que tenemos una vista privilegiada, la neta, ¿eh? Ahora nos encontramos junto a las antenas, a las famosas antenas de aquí del cerro de Chiconautla. Y a mis espaldas encontramos una cueva que no tiene gran profundidad, pero bueno, nos llama la atención verla, explorarla. Vamos a entrar, realmente tiene pues muy muy poco de profundidad. Ya de tener, vamos a medirlo en pasos, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo creo que tiene como 8 pasos de profundidad nada más. Y una altura, pues yo creo que más o menos ha de ser como de 1.70, 1.80 máximo. Yo creo que hasta en unas partes 1.90 ha de tener de altura. Desconocemos realmente para qué fines la usan actualmente o qué historia tiene. Pero bueno, pues aquí les dejo algunas tomas para que ustedes vean la actualidad. Las personas que vienen conmigo me dicen que del otro lado hay una cueva un poco más chica. Ahorita vamos a checarla. Esta es la otra parte que les platico. Estas son un poquito más bajitas, más chaparritas. Y bueno, pues esta prácticamente está a un costado de la que acabamos de ver, para que si tienen la oportunidad de darse una vuelta, bueno, pues vengan. Y lo importante y el mensaje de siempre es, amigos, no dejen basura. Si traen agua, traen algo de comer o algo, hay que llevárselo para tratar de conservarlo lo más natural que se pueda. Ese es de alguna manera el mensaje que también tratamos de dar en este recorrido. Es importante mencionar que si tienen pensado llegar hasta la cima del cerro, traigan el calzado y la ropa adecuada para no sufrir algún accidente o incluso espinarse. Bien, amigos, pues tenemos una muy 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 buena vista desde aquí. Lo que alcanzamos a observar, algo muy ícono que bueno, todo mundo hemos visto desde nuestro famoso Ciudad Cuauhtémoc. Bueno, no sé si se alcancen a ver, ahí están los volcanes, el Ista y el Popo. Se pueden observar de aquel lado. Aquí tenemos una vista muy buena. Desafortunadamente, bueno, pues las condiciones del clima no nos permiten verlas al 100%. Perfectamente se alcanzan a distinguir los volcanes. De este lado tenemos por ahí, son como las minas que están ahí en Totolcingo, todo por aquel lado. También alcanzamos a observar todo lo que es Acolman, de este un poquito más de este lado, Tepexpan. Aquí nos encontramos en la parte más alta del cerro, donde prácticamente se tiene una vista de 360 grados, observando desde el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, Tizayuca, Tecámac, Ozumbilla, gran parte de Ecatepec, Pirámides y por supuesto la CDMX. Thank you.
Nosotros subimos por esta parte, por acá de este lado, por el lado de los héroes del fraccionamiento que está aquí abajito de Sadasi. Por ahí fue donde nosotros llegamos. La neta fue mucho laberinto, pero de cualquier forma les voy a dejar ahí parte del recorrido que se hizo con la cámara que pusimos en el coche, en la GoPro. Ahí viene parte del recorrido. Ahora vamos a ir de este lado para ver qué vista tenemos. Se siente, se oye tranquilo. Aquí ahora estamos observando lo que es pues todo el territorio que está usando prácticamente la gente de las minas. Podemos ver que desafortunadamente pues están acabando nuestro cerrito. La neta es que ya está llegando a un punto muy crítico. Y tenemos una vista espectacular, ¿saben? Tenemos incluso la vista de lo que era o es el nuevo aeropuerto del lago de Texcoco. Aquí tenemos una muy buena visibilidad, obviamente inconcluso. Y pues por ahí uno que otro sobrevive todavía un poquito de agua. También vemos por ahí el famoso Cerezo de Chiconautla. También tenemos por aquí esa vista. Aquí alcanzamos a ver, este es el famoso basurero o tiradero de Chiconautla. Ese es el depósito de toda la basura que se recolecta prácticamente en la gran parte de Ecatepec. Pero desconozco si está activo al 100% o si nada más vengan determinadas personas, grupos o como se le llame, a depositar la basura. Estamos en un punto que desconozco donde estemos, ya que estamos todavía buscando la famosa piedra miona. Y bueno, podemos ver pues un voladero literal, ¿eh? Si realmente ya alguien llega a caer aquí, la neta no creo que la cuente. Está muy muy gacho. De hecho, si a alguien se le ocurre venir a dar la vuelta, hay que tener mucho cuidado, amigos, muchísimo cuidado, mucha precaución, sobre todo no jugar en esto, porque bueno, aquí estamos a escasos 70 centímetros del voladero. Hace aire, incluso el aire pues sí, como que hace que nos dé un poquito de temor, ¿no? No estamos tan confiados, pero aguas, aguas, y tomar con mucha precaución y sobre todo con mucho cuidado el andar por esta parte. ¿Qué te parece la vista que tenemos aquí, amigo? Muy bonita, muy espectacular. ¿Te imaginabas tener una vista de aquí? Digo, nosotros prácticamente estamos muy cerca de aquí. Uh-huh. Y tener estas vistas tan chulas, y al menos yo en todo lo que llevo mi vida viviendo aquí en Ciudad Cuauhtémoc, amigo, jamás había subido. No sé tú, platícame la experiencia. No, yo, honestamente no había venido hasta esta distancia, pero sí se ve muy padre, ¿eh? Todo lo que nos estamos perdiendo, ¿eh? Todo lo que nos estamos perdiendo. Una vista panorámica súper padre y pues muchas cosas interesantes aquí. Exacto. Pues vamos a seguir recorriéndolo. Ahorita vemos al amigo DJ Pisga. Pues ahí lo tuvieron las palabras del buen Pisga Mix, el youtuber piedrero de Ciudad Cuauhtémoc, porque ahora anda viendo puras piedras, amigos. Puras piedras anda viendo ahora este crack. Fíjense que es curioso porque tanto yo lo acompaño en sus videos, él me acompaña en los míos, y es chistoso porque, bueno, cada uno va aprendiendo cosas diferentes. Por eso ahora lo vamos a denominar el youtuber piedrero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. Aquí estamos ahora en esta pileta que nos encontramos descendiendo de las antenas del Cerro de Chiconautla. Y bueno, nos encontramos esta pileta que estamos viendo ahorita en las imágenes. Y tiene esta leyenda que me llama mucho la atención, que dice: respeto y cuidado de la naturaleza encima de los intereses económicos. Desconozco quién haya hecho esto, pero es un bonito mensaje. Otra cosa que me llamó mucho la atención es esto. Esta piedra, desconozco el origen. Si alguno de ustedes sabe qué origen tiene esta hermosa piedra, la neta es que está muy muy bonita. No sé si sea pues de la actualidad, tallada por manos actuales, o tenga cierta historia, no lo sé, lo desconozco. Déjenlo aquí abajito en la cajita de comentarios si alguno de ustedes saben quién hizo esta pileta. Y bueno, amigos, vamos a continuar, vamos a ver qué más nos encontramos. Por fin llegamos a la famosísima Piedra Miona. Ya la vemos ahí al fondo. Yo había escuchado que estaba muy cerca de las antenas, y pues no, amigos, la verdad es que nada que ver, no está nada, nada, nada cerca. Sí hay que caminar un buen tramo. Obviamente, si vienen de las antenas hacia abajo, sí es un buen tramito. Pues aquí estamos, amigos, aquí estamos ya. Ahorita vamos a hacer algunas tomas. O
Hoy vamos a conocer un poco de la historia de la piedra monolítica del cerro de Chiconautla, conocida como la piedra miona. Según los expertos, calculan tiene una edad entre 7 y 15 mil años de antigüedad, siendo parte de la era de los mamuts. En ella se encuentran algunas pinturas y marcas que prácticamente dejan de ser visibles, tristemente por los grafitis y demás agresiones por parte de algunos visitantes. Como observamos, el descontrol tan avanzado de las minas ponen en riesgo de perder tan valioso tesoro paleolítico de aproximadamente 4 metros de altura y que en la parte de abajo tiene una forma femenina, haciendo referencia de estar orinando cuando se escurre el agua sobre ella. Es por eso que los pobladores de la zona decidieron llamarlo de esa manera, la Piedra Miona. Se dice que en ella se apareció la Virgen de Guadalupe. Es por ello que observamos algunos adornos referentes a celebraciones religiosas. Ojalá las instituciones encargadas de preservar estos tesoros, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con los pobladores de la zona, intercedan para que no sea destruida, víctima de las minas, y no solo nos quede el puro recuerdo de nuestra piedra miona. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante la historia de la famosísima Piedra Miona de Cerro de Chiconautla. A mí la neta es que me ha encantado todo lo que hemos descubierto, todo lo que hemos encontrado, las cuevas, el caminar, la abeja, la pérdida del dron, bueno, una infinidad de cosas que nos pasó, pero créanme que con muchísimo gusto lo hicimos para todos ustedes. Ya conocimos por fin la piedra y me voy contento, me voy a gusto porque un reto más cumplido de aquí de nuestro famosísimo Ciudad Cuauhtémoc, Cerro de Chiconautla. Me gustaría muchísimo que aquí abajito en la caja de comentarios me dejaran qué otra cosa les gustaría que documentáramos. Por supuesto, todo el team, que por ahí quiero agradecerle muchísimo a mi amigo DJ Pisga Mix, al buen Yamulé y al buen Jefe, que por aquí fue nuestro guía para llegar aquí a la famosísima Piedra Miona. Prácticamente así llegamos al final de este video. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un siguiente video. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, pórtense bien. Sale, bye.